Sì, buongiorno, Guglielmo Buccheri, La Stampa. A livello personale, ho questa curiosità, cosa vi ha lasciato, le ha lasciato Cristiano Ronaldo? Cioè, vi siete sentiti in questi 2 o 3 mesi? Vi sentirete prima del debutto? Lo avete fatto dopo i primi suoi 2 gol con la Juventus domenica scorsa? ¿Has hablado con Cristiano Ronaldo? ¿Qué ha dejado y si has hablado con Cristiano Ronaldo? Bueno, yo, ¿qué te voy a decir de Cris, no? Parecía que te había entendido, pero no te había entendido ni la mitad, pero bueno. A veces el italiano tiene su confusión, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, Cris ha marcado una época y un periodo maravilloso en el Madrid, ha batido prácticamente todos los récords y, como hemos dicho, ¿no? Anteriormente, ¿no? Es pasado, ya no podemos vivir de lo que hizo Cristiano. El Madrid empieza de cero todas las temporadas. Y yo creo que bueno, ese hueco que deja, que siendo consciente de que es muy grande, pues ha sido cubierto, ¿no? Por otros jugadores que vienen con muchísima ambición, con mucha ilusión. Y yo creo que hemos vuelto, ¿no? A reconfortar el equipo, a formar de nuevo una grandísima plantilla que va a poder competir, ¿no? A la misma altura de cuando estaba Cris. Y yo creo que eso, el Real Madrid, pues siempre, a pesar de tener un cariño y un reconocimiento grato siempre a los jugadores top, Cristiano para mí es uno de ellos. Pues cuando no están, pues hay que seguir, ¿no? El día a día sigue, la vida sigue y le deseamos lo mejor siempre y cuando no se cruce con nosotros.